A la hora de relatar, Goñi relata. Busca ganar a pura fuerza el equipo Liverpool el partido, con algunas gotitas de fútbol y de contragolpe Deportivo Maldonado. Así están planteadas las cosas. Va con fuerza el equipo Liverpool. Corner, arco que da espaldas a la calle Carlos Dominga, transmite Radio Oriental, la Real Fútbol. El partido está 0-0. Y en el centro Medina Corroca, segundo palo, cabeceado. ¡Gol! Coraje, sin un pico realmente de ideas de fútbol, vino el centro, se cerró la pelota, viene a protestar, allá Lyman salió el golero, como desesperado, a buscar a Lyman, entendiendo que había sido cargado, como salta, como gana Emiliano García, hay amarilla por el portero que vino a reclamar Deportivo en línea. Saltó García, ganó, peinó, goleó, a fuerza, sin fútbol, a pundonor, sin pupila técnica, sin discernimiento, pero con el corazón en la mano, cabecea García, en partido ultra complicado, pasó a ganar Liverpool, faltan 14. Bueno, un buen cabezazo, lo dejaron solo, lo perdieron y García metió el cabezazo abajo al palo derecho del arquero Cardoso, con el que había sacudido un ratito antes a Lentinelli. Acá vino Liverpool de pelota quieta, García abre la cuenta cerca del final del partido. Habrá que Liverpool mantener la hora, Deportivo saldrá a buscar, pero Liverpool consigue en un momento preciso la ventaja. Habita, pasemos la vida más fácil.